Olmedo López sigue salpicando las altas esferas del gobierno. Según el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGR, ya ha entregado los nombres de 25 personas que se verían implicados en los actos de corrupción con dineros ilícitos. Dentro de la matriz de colaboración que adelanta López con la Fiscalía General de la Nación, se han entregado pruebas sobre la posible participación de altos funcionarios, entre ellos dos ministros del gobierno. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, no solo ha sido nombrado por Olmedo López, sino también por el subdirector de la entidad, Sneide Pinilla. Se ha llegado a implicar a Velasco como el cerebro del plan del pago de millonarias coimas que beneficiaron a los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Ahora se ha conocido que aparece el nombre del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero no hay certeza de cuáles son los detalles de cómo sería su participación en la trama de corrupción. Las revelaciones las realizó el abogado de Olmedo López, José Luis Moreno, quien al respecto indicó, el señor Olmedo López ha durado más de 25 horas entregando información, aportando elementos probatorios. El día de ayer radicamos más de 100 folios de elementos de prueba que están corroborando nuevos hechos de los que no tenía conocimiento la Fiscalía ni el país. Hechos de corrupción que está revelando el señor Olmedo López y que son fundamentales en el principio de colaboración. Entre los implicados estarían los nombres de dos ministros, congresistas, asesores, altos funcionarios de entidades del gobierno, quienes habrían ordenado o beneficiado de la trama de corrupción en la UNGR. Hay nuevos nombres. El día de mañana, viernes, se va a radicar una segunda y una tercera matriz de colaboración frente a los casos que ha narrado el señor Olmedo López. Esos nombres los manejará la Fiscalía porque se llegó a un acuerdo con ellos para respetar ese compromiso. Se trata de entre 20 y 25 personas, afirmó el abogado Moreno.